Hola a todos, soy Eddie y esto es Basta de Internet por hoy. Todos conocemos esta mítica escena de Titanic, pero con la tensión que hay en el ambiente nadie se pregunta ¿por qué cuando tiene la ocasión de tirarse a la chavala haciendo un dibujo de puta madre, hace una mierda? Con los buenos dibujos que muestra al principio de la película que se supone que ha hecho él. Pues ahí va esta curiosidad. En realidad, quien está haciendo este dibujo es James Cameron. Nada más y nada menos que el director de la peli. Que será buen director y todo lo que tú quieras, pero ¿como dibujante? Que si lo que querías es ver a la chica desnuda durante más tiempo y más cerca, haberla dicho, toma 10 millones y vamos a hablar a mi camerino mejor. Ya casi está aquí la serie del Señor de los Anillos. Los Anillos del Poder. Ojito con esta serie, ¿eh? Estamos hablando que Juego de Tronos gastó más o menos por temporada unos 83 millones de dólares. Y esta del Señor de los Anillos, con la primera temporada y con lo que llevan del rodaje que aún no han terminado, llevan gastados más de 465 millones. No es secreto que las marcas en gran parte financian las películas. Sabiendo esto, atención a lo que pasó en la película de E.T. el extraterrestre. El director Steven Spielberg desde el primer guión quería que E.T. comiera M&M's, pero la marca rechazó la oferta. Pensaban que asociarse a ese extraterrestre le daría miedo a los niños y que bajarían sus ventas. Así que Spielberg tuvo que recurrir a la marca Reese's. La película fue tan exitosa y el consumo de este producto tan emblemático que disparó las ventas de Reese's por encima de M&M's, algo que siempre lamentó la empresa Mars, los responsables de M&M's. En Jurassic Park, los sonidos que emiten los T-Rex son una mezcla de sonidos de caimán, tigre y cría de elefante. Ya sabemos que el primer largometraje de una película hecha entera en 3D es Toy Story. Pero lo que muy poca gente sabe es que el guión original dista mucho de la producción final. Tanto es así que iba a ser una película enfocada al público adulto, con violencia, lenguaje soez y desnudez. Pero antes de ponerse manos a la obra, recapacitaron y dijeron, ¿y si en vez de hacerla para adultos la hacemos para los niños? Si tenemos a Disney de nuestra parte, quizás recaudemos algunos millones más. Y sin duda que hicieron bien, pero me pica la curiosidad cómo hubiera sido aquella película. Pero bueno, quizás mejor así, ya que le podía haber pasado como aquella película que ya nadie recuerda de La Fiesta de las Salchichas. Si te digo que estuvieron a puntito de llamar al maestro Yoda, ¿Buffy? Si pudiéramos volver atrás en el tiempo y preguntarle a cualquier niño o niña de los 90, oye, ¿cuál es tu Power Ranger favorito? En el 95% de los casos dirían el Power Ranger rojo. Y si fuéramos atrás en el tiempo y les preguntáramos otra cosita, oye, mira, el 16 de marzo de 2015, tu Power Ranger favorito va a asesinar a su compañero de piso con una espada. Y no precisamente en la serie, no, no, en la vida real. Seguramente que si me lo preguntan a mí cuando era pequeño diría, vale. Pero por desgracia fue real, y desoló a todos sus fans. El bueno de Ricardo Medina pasó 6 años en prisión por ello. Aquí van algunas curiosidades sobre esta mítica película, Los Gremlins. Las marionetas de los Gremlins en su evolución malvada costaban un montón de dinero, y durante el rodaje, alguien de producción que sabía perfectamente lo que costaban robó una de ellas. Así que cada vez que alguien salía del estudio en vehículo, revisaban bien el maletero. Pocos días después del estreno de la película, un 28 de agosto de 1954, hubo muchas, pero cuando digo muchas, muchas quejas de padres, reclamando a los cines que los niños estaban aterrados tras la película. Ahora nos parecen muñecos de feria, pero por aquel entonces eran lo máximo en efectos especiales. De ahí nació la calificación que ya estamos todos más que acostumbrados a ver en series, pelis y videojuegos, PEGI 13, o contenido no recomendado para menores de 13 años. A continuación, una curiosidad algo rebuscada. Los que conocéis el cómic de Spider-Man, sabéis perfectamente que Peter Parker obtiene sus poderes por la picadura de una viuda negra. Pero en la primera película es picado por una araña llamada la araña esteatoda. Pero bueno, nadie notó la diferencia hasta ahora que te lo he contado y te he destrozado la película. Pensaron que los colores de este arácnido quedaban mucho mejor en pantalla. Además, ¿qué coño? Que son los colores del traje de Spider-Man. Perdón, Spider-Man. Ya sabéis que aquí en España, para los nombres, vamos a lo nuestro.
muchacho va a ser mejor. ¡Basta! ¡Basta de internet, por favor! ¡Hasta mañana, claro!